Inicié con mucho amor y con mucho deseo porque había conocido antes una Cruz Roja preciosa, grande y muy transparente. Lamentablemente, cuando yo entré a la Cruz Roja ya no era lo mismo. Y comencé a darme cuenta de lo que estaba pasando al interno de la Cruz Roja. Malos manejos, acoso sexual, robos, no había transparencia, la gente era vulgar, trataban muy mal a los empleados, el voluntariado no se le daba su espacio. Entonces comencé a luchar mucho por llegar a la presidencia. Desde ese tiempo yo decía, algún día voy a ser presidenta, que para mí era imposible. Lo soñaba y en 2003 logré mi sueño, que costó muchísimo. Fue algo muy duro porque, primero, el machismo. Nunca había habido una mujer presidenta. También cuando llegué a la presidencia se acercaron voluntarios que creían que venir a la Cruz era venir a robar. Y sí, siendo yo presidenta, que logramos conseguir el subsidio o la asignación del gobierno, cuando oyeron millones, pensaron que esos millones eran para que uno se los robara. Y como yo siempre estoy cuidando el dinero, sí, tuve un atentado en mi casa. No lograron matarme porque yo creo que los que estamos en la Cruz Roja tenemos una protección divina del ser que creamos, de la religión que tengamos, por el servicio que damos a la comunidad y por el amor que le tenemos a la institución. Yo me voy a quedar de voluntaria en la Cruz Roja guatemalteca, creo que hasta que me muera.